El primero al que visitamos fue al agente más ruco de la célula. Su ejecución fue rápida y silenciosa. Las camionetas se estacionaron frente a su casa, uno de los gatilleros tocó el timbre y cuando su ruca abrió la puerta, entramos todos los demás. Lo primero que hicimos fue cachetear a la ruca, lo que sacó mucho de onda a su marido. Pinches cabrones animales, ¿qué les pasa?, nos dijo, antes de que me quitara la capucha para que me reconociera. Entonces el güey me espetó, ahorita mismo te va a cargar la chingada. Se buscó el celular en los pantalones. En ese momento entró mi compadre en la casa del ruco. Yo no trabajo con pasados de verga. ¿De qué chingados estás hablando?, soltó el viejo. Luego se hincó, lloró y pidió perdón desesperado. Sin importar lo que decía, lo sujetamos y lo sentamos en una silla. Yo tomé un cable de acero y rodeé su cuello. Su ruca, sujetada por uno de los gatilleros, vio cómo la cabeza se le desprendía mientras la sangre borboteaba. Al final metimos la cabeza en una bolsa de plástico. Si su vieja hubiera estado buena, nos la hubiéramos cogido, pero nos retiramos para ir en busca del segundo policía de la célula, que era el más morro de todos. Lo encontramos afuera de su casa, en la zona este de la ciudad. Estaba escuchando música a todo volumen, bebiendo y fajando con dos mujeres al interior de una troca. Mi camioneta se detuvo a su costado y descendí junto con dos de mis gatilleros. Cuando el agente nos vio, buscó su fusca bajo el asiento, pero antes de que la encontrara lo tomé de los pelos y lo saqué del carro. Mis gatilleros vaciaron sus cuernos sobre las mujeres. Luego arrastré a la gente al interior de su casa, mientras era seguido por Tiburón y por el resto de mi gente. «¡Qué compadrito tan cabrón me cargo!», dijo Tiburón sin atender a los gritos del judicial. «No quisiera tenerte como enemigo», remató viéndome a los ojos. Mientras el resto de las camionetas hacían guardia afuera de la casa, los gatilleros sujetaron al placa, que gritaba y jadeaba, a una silla. Mientras tanto, mi cansancio se hacía mayor, no había dormido en muchas horas. A la mitad de la primera vuelta del torniquete que improvisé para cortarle la cabeza al güey, me sentí muy mal, tenía que tomarme un respiro. Por su parte, el morro se convulsionaba, ahogándose. El trabajo lo terminó uno de mis gatilleros, que metió la cabeza del judicial en otra bolsa de plástico. Poco después seguimos nuestra marcha a pesar de que aún no sabíamos a dónde iríamos. El cielo ya estaba oscureciendo. Mientras dábamos vueltas, ningún gatillero dijo nada. Aunque cada vez sentía el cuerpo más débil, el corazón me latía con fuerza. Luego sonó una alerta en el radio de Tiburón. Le informaron la ubicación del tercer y último agente judicial que estábamos buscando y todos nos cubrimos los rostros. Al llegar al antro de la zona fresona de la ciudad donde estaba nuestro objetivo, nos bajamos todos al mismo tiempo. Al vemos descender de las camionetas, los cadeneros del local corrieron de inmediato. En cuanto entramos en el antro, la poca gente que había comenzó a gritar y se dirigió en estampida a las salidas de emergencia. Descargamos los cuernos sobre un grupo de hombres que no se habían parado, pero no eran el judicial y sus amigos. Uno de mis gatilleros cogió del brazo a un mesero y le preguntó por el placa, este no le supo responder y recibió un disparo en la cabeza. Entonces otro mesero señaló el baño, donde la gente se empujaba para lograr salir. Encontré al judicial encima de un excusado, intentando escapar por una ventana. Antes de que sacara su fusca lo jalé de una pierna, cayó al suelo y mis gatilleros lo arrastraron hacia afuera, hacia la pista, donde lo golpearon en la cabeza con las cachas de sus cuernos. El agente no gritaba ni lloraba, los va a cargar la chingada, decía. Al escuchar el salivero ordené a mis gatilleros que terminaran el trabajo. Estaba súper madreado de cansancio y necesitaba aire fresco. Salí del lugar al mismo tiempo que Tiburón entraba para ver la última decapitación. Ejecutar a una persona es tan agotador como ejecutar a varias, solo que el cansancio no es físico. Yo nunca me sentí mal al momento de matar, pero siempre me sentí cansado. Algo muy adentro de ti te chupa la energía. Cuando estuve en la correccional de menores, escuché hablar a un pastor cristiano. Hay cosas que uno hace que desatan luchas muy intensas al interior de uno, alegó, y esas luchas cansan. Así que, luego de haber matado a los tres judiciales y a su jefe, llegué agotado a la casa de seguridad donde vivía, y me tiré sobre la cama. Luego boté mis zapatos, aflojé mi cinturón y desabotoné mi camisa para estar más cómodo. La habitación estaba en penumbras, iluminada apenas por una luz que se metía entre las cortinas.
Durante un buen de rato sostuve mi fusca con ambas manos, frente a mi rostro, después volteé hacia uno de los lados y me percaté de lo negra que estaba una pared. Prendí la televisión y encontré una película comenzada. Sangre por Sangre trata el nacimiento de las pandillas de los barrios bajos de Los Ángeles. Aunque no la recuerdo completa, puedo decir que la cinta se desarrolla en los barrios marginales, donde la pobreza aumenta todos los días. Las pandillas se dividían entre chicanos, remedos del barrio 13 y la Mexican Mafia. Para formar parte de una de estas pandillas, los personajes tenían que asesinar a un miembro del bando contrario, pues solo así eran merecedores del tatuaje de la clica, como le dicen esos vatos a las pandillas, el cual se ponían en el antebrazo. Sangre por Sangre tiene dos protagonistas. El primero es un batillo que, tras haber sido internado por su padre en un colegio militar, se convierte en un miembro importante de una reputada agencia policiaca, y el segundo, que es primo del primero, es un batillo que siendo aún muy joven es arrestado por cometer un pequeño robo. Al llegar a la prisión, es discriminado por ser blanco y, tras defenderse de sus agresores, reclutado por una clica que controla la venta de droga al interior del penal. Con el paso del tiempo, el morro no solo se gana la confianza del jefe de la clica, sino que se vuelve su brazo derecho y su sicario. Él es quien asesina con un picayelos a los miembros de las bandas contrarias. Poco después, y aquí ya entramos de lleno en la película, el jefe de la pandilla que controla la prisión, cuando está a punto de cumplir su condena y por lo tanto no le importa en lo más mínimo lo que pase o deje de pasar en el penal, ordena la ejecución masiva de los reos que en su momento le hicieron competencia. Como fecha para la matanza escoge una importante fiesta del calendario mexicano, el 2 de noviembre, Día de Muertos. La ejecución se lleva a cabo sin mayores problemas, pero sus resultados escandalizan a toda la ciudad, por lo que las autoridades penitenciarias se ven obligadas a llegar a un acuerdo con el líder, que amenaza con ordenar otra matanza si le impiden su libertad. El gobierno ofrece respetar la libertad del reo si éste entrega a su brazo derecho, es decir, al responsable material del cagadero, quien al enterarse del pacto se adelanta a todos y asesina a su jefe. El protagonista de la película no solo venga así la traición de su jefe, sino que además evita el debilitamiento de la pandilla, que de permitir este tipo de acciones se precipitaría hacia su desmoronamiento. Tiempo después, cuando el batillo este por fin deja la cárcel, también toma el control de la pandilla en la calle, situación que lo lleva a enfrentarse con su primo, quien para entonces ya es un policía con todas las de la ley, reputado y altamente reconocido. Al final de la película, los dos protagonistas terminan enfrentándose a balazos. El segundo le vuela un pie al primero antes de regresarlo a prisión, esta vez de por vida. Sangre por Sangre me gusta porque muestra los dos tipos de traición que, para mí, son los más duros que hay, la traición de tu jefe y la traición de tu familia. En el caso de la película, la primera se da, creo, por debilidad. El capo se ha negado a seguir dirigiendo la organización y no le importa entregar a la plebe que trabaja para él, mientras que la segunda se da porque uno de los primos pone su trabajo por encima del parentesco.